Una vez descargado el libro de trabajo del reporte Mi Distrito, inicia su exploración. Resumen funciones de pestañas Mi Distrito. Pestaña Inicio. En la primera página, usted podrá encontrar la definición y objetivos de Mi Distrito, reporte el cual muestra la situación actual y la tendencia de los principales indicadores de su distrito con el fin de brindar información oportuna para la toma de decisiones. En la parte superior encontrará la barra de navegación que le permitirá acceder a la información general de su distrito y a los resúmenes de indicadores de salud, educación y vivienda, además de la opción de poder hacer una comparación de indicadores entre los distintos distritos. Para una mejor navegación entre las distintas páginas, se recomienda iniciar la navegación desde la página de datos generales del distrito e ir avanzando de izquierda a derecha. En la parte inferior izquierda, la descripción del contenido Mi Distrito está clasificado en cuatro secciones: datos generales del distrito, indicadores de salud, indicadores de educación y condiciones de vivienda. A su vez, estas secciones cuentan con subgrupos de indicadores, ubicados en la parte derecha de cada sección. Para acceder a ellos, realice clic en el nombre del grupo de indicadores. Esto lo conducirá a una página donde se mostrará el grupo de indicadores de la sección de su elección. Para regresar a la página de inicio, dé clic en el botón Regresar al inicio. Pestañas Datos generales del distrito. Para comenzar la navegación, seleccione el distrito sobre el cual desea obtener la información. En esta página podrá visualizar la información general del distrito, población del distrito según edades, identificación de niñas y niños, intervenciones de programas sociales del MIDIS, asimismo, información de accesos a servicios básicos en los centros poblados del distrito. Pestaña Indicadores de salud. Aquí encontrará la información de los principales indicadores de salud del distrito, como el número de establecimientos de salud según institución y categoría, y los indicadores relacionados a las gestantes, niñas y niños e indicadores de insumos, en los cuales se muestra la situación actual del indicador y el semáforo de alerta respecto al último periodo de información. Asimismo, para observar la evolución de los indicadores, presione con un clic en el botón Ver más detalle, donde podrá visualizar la tendencia de los indicadores del grupo para volver a la página Indicadores de salud. Dé clic en el botón Regresar a Indicadores de salud. Pestaña Indicadores de educación. Aquí encontrará los indicadores relacionados con el número de instituciones educativas, el acceso a servicios básicos en los locales de instituciones educativas, la matrícula escolares y los logros de aprendizaje en comprensión lectora y matemática. Pestaña Condiciones de vivienda. En esta página podrá encontrar información sobre los indicadores relacionados al acceso de servicios básicos en las viviendas del distrito, entre otros. Pestaña Resumen comparativo. Mi distrito le permite realizar una comparación del estado de indicadores relacionados con salud, educación y vivienda entre los distritos del Perú. En esta pestaña, usted podrá observar la situación actual del indicador, el porcentaje de avance y el semáforo de alerta para su análisis respectivo. Pestaña Contáctenos. En esta pestaña encontrará los datos para contactarnos por teléfono y correo electrónico, en caso de alguna duda y/o información adicional del reporte.